Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Yorlin Castañeda. Hoy quiero que hagamos un video diferente a todos los que venimos haciendo. La verdad, a veces estamos en Lima y no sabemos qué hacer. Así que hoy quiero dejarte un plancito súper chévere y económico para hacer en pareja, en familia y, ¿por qué no?, hasta solos. No te apartes para que disfrutes este video conmigo y sígueme. Hoy nos vinimos a Chorrillos y vamos a intentar pescar. La verdad, es la primera vez intentando hacer esta actividad. Vamos a ver qué tal nos va. Primero vamos a ir a un sitio que queda acá en Chorrillos, donde venden el hilo para pescar y la carnada. Les voy a estar comentando los precios. La verdad, es un plancito súper económico y que puedes disfrutar solo, en pareja o en familia. Acompáñame. Y así luce el mar en invierno aquí en Chorrillos. Vamos camino al Mercado Artesanal de Chorrillos, que es este que están observando, y aquí trabajan desde muy temprano. Puedes conseguir una variedad de pescados y frutos del mar. ¿Qué opinas de la frase ceviche amor? ¿Qué te viene a la mente? Para ustedes, ¿qué significaría? Antes de llegar al muelle, te consigues con un toldito rojo donde venden todos los que son carnadas para pescar. Hola, ¿qué precio tienen? 4 soles, Gacel. 4 soles. ¿Quieres uno? ¿Unito? Sí, démonos. ¿Y la carnada sí que está? La carnada sale 3 soles. Luego se pesca. Si llega al muelle, pesca. Si busca, también puede ir en bote. Vale. Para pescar es el bonito. ¿Y esto qué precio tienen estos? 15. Ah, son más grandes, igual acá, que acá este. A 10, a 15 y acá 15. Acá 8, 5 y 4. ¿Por dónde cambiaste? Por 5. Es más largo, ¿no? Es más largo. Sí, sí, me da uno. Vale, tengo uno. ¿Eso qué será? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Quién es, Ciro? Sí. A ver, parece racacha. También consigues este tipo de artesanías, caracoles, que puedes comprar. Vamos a entrar al muelle a ver si logramos pescar. Dicen que está a 50 céntimos, así que vamos a ver. Y en la entrada del muelle te consigues con este cartel que dice 0,50 céntimos y los niños a partir de 5 años pagan. Está un señor en una silla al cual le debes cancelar y él te va a dar los tickets de entrada, que son estos que están acá. Okay, ya compramos la comidita para los pececitos. Tienes que abrir, ¿no? Sí, pero no trajimos nada de tormenta. A ver. Esta cana es trampita. Es muy pobrecita. Sí, vale. Esta es la carnada. ¿Y cómo lo colocas? A ver. Ponlo en el medio, pero bueno. Ah, le ingresas la comidita. Ya, ¿vamos aquí? Sí. Vamos a hacer. Vamos a ver si pescamos algo. El picoteo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Lanzas el anzuelo? No, la idea es lanzarlo. Pero aquí lo vamos a hacer la prueba aquí. Debes dejarlo ahí, un pico ahí que la misma ola haga los movimientos. Si sientes un picoteo,
Y ahora tú, ¡pa! Ahora rapidito. Bueno, les cuento que acá en Chorrillos, en el mercado, no te lo puedo creer. Ay, se comieron la carnada y ni siquiera vimos. Tenemos que estar más pendientes. Somos malos pescadores, se comieron la carnada. Vinimos a hacer una obra social con los pescaditos. Se comieron lo que estaba en la carnada y no atrapamos nada. Bueno, como les cuento, de este lado de Chorrillos hay un club, todo ese que se ve acá al final, que es un club privado. Y de este lado la playa es como más tranquila. Por eso hay gente que fuera del club, esta partecita que está acá, hay gente que viene a bañarse porque aquí sí es libre, no pagas nada. Pero de aquel lado, sí, pasando, sí hay un club. Es hermoso, por cierto. Ok, segundo intento, cambiamos de posición. A ver si no se nos comen la carnada y nos dejan sin nada. Y al final también hay otro señor, hay otras personas tratando de pescar. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. También la carnada es débil. Es el chipi chipi. O sea, se las comen rapidito. Claro, y son de carnada chipi chipi. ¿Sabes chipi chipi? Sí, chipi chipi sí sé qué. Para las personas que no saben qué es chipi chipi, esto que está acá es chipi chipi. Debes de abrirlo y él va a quedar así. Cuando lo abres. Eso es lo que se le coloca a la carnada, pero es débil. Lo vi cuando lo picó el de abajo. Deja ver, está pendiente. Ah. ¿Se lo come también? No, claro. Por el lado se lo comió rápido. Se lo llevó. Ah, sí. Lo vi, no lo vi. No, no lo vi. Según las indicaciones que están dando, debo de... Este es el chipi chipi. Uh-huh. Este es el chipi chipi. Y debo de la traemos herramientas con las uñas. Ajá. Ahí lo abrimos. No lo abriste, lo partiste. En el suelo. Y le coloco la comidita en todo el centro, ¿verdad? O sea, en la puntica, porque cuando él pique, él se come así, la puntica. ¿Así? Ajá, jálalo. Ahí. Ahí. Uh-huh. Trata de meterlo, la otra punta también, para que quede en la puntica, pues, ¿entiendes? No. Está bien, y la otra puntica vuelvo a meter, ¿entiendes? Ah, para que se oculte. Exacto, queda oculto la puntica. Ahí, 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 está bien, perfecto. Una, ¿te imaginas que nos vas a recibir? Estoy intentando ser pescadora. A ver si me ganan los pececitos. Entonces dice que los meta como en la puntita y luego los ponga así. Wow, creo que lo logré. Mira, quedó perfecto. Perfectísimo quedó. Ahora debo sostener esto bien fuerte. Y vamos, señores. Deseadme suerte. Creo que no soy muy buena haciendo esto, porque pienso que cuando hay un mínimo jaloncito, o sea, el jalón es fuerte. No, dependiendo del pez.
Mira, mira, ya te la quitaron ya. Se lo comieron, ¿viste? No, pero una carnada se cayó. Esta carnada es débil, chiquitica. Ajá, baja. Bien, mi intento. Pero no dejaremos de intentar. Algo debemos conseguir. Algo. Se los prometo. Parece que... Mira, mira, mira. ¡No, no! ¡Shh! ¡Ay! ¡Se quieren comer nuestra comida! ¡Fuera! Sí, ya la estaba, ya se la estaban llevando. Ladrones de comida. Que hay que estar muy pendiente, porque si no, te llevan tu carnada. Mira en el mar, allá ves. No, poco, mira, no importa. ¿Sí? León marino, amor, león marino. Ese es un león marino. Ay, pero salió, pero ya se escondió. La verdad, ahorita estamos en invierno, pero hay cero frío, o sea, el clima está fresco, pero no un frío intenso como otros años. Así quedó. Y aquí está el otro. Veamos. Estoy intentando pescar algo. No sé si será donación o... Pero la verdad no se me acerca de nada. Paciencia, trabajo de paciencia. Respira. Debo tener paciencia. ¿Viste la paciencia? Uno, se comieron uno. No, todavía están los dos ahí. No. Mira, ve. Que son muy rápidos. ¿Qué tal si la pongo así? O sea, sientes como el jaloncito así. Que pican, pues. Estoy intentando esperar que venga una víctima a comer. Yo creo que estás pescando el barco ese que viene ahí. Sientes como... El piqueteo. El piqueteo, así como cuando lo van a agarrar, ¡guas! Y se lo jalan. Ya no le queda casi nada. Ya subieron. Sí. Ahí está, el enredo. No pueden cometer estos errores. Son errores de novatas. Intenté quitarlo, pero... Quise aplicar otra estrategia. Creo que la estrategia no me salió. No sé mucho de eso, así que... Ya. El chico hace una promoción de paseo un bote y el otro dice que se ha volteado dos veces. Nueva comida de pececitos, pero estos son... Uy, estos caminan y todo. Están vivos,
hacerle doble. Ni una. ¿Y con eso los matas? ¿O cuando le colocas eso? No sé, me imagino que sí. Estos son los otros. Hay algunos que están vivos, mírenlo. Aquí decidimos movernos del lugar a ver si teníamos más suerte cerca de estas personas que les estaba yendo muy bien en la pesca. Así que vamos a ver qué pasa con nosotros. ¡Ha pescado! ¿Puedo ver? ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Ay, qué chévere! Ah, ya él lo agarra y ya ahí. Y le sale el dedito que no se ve en el piso. Y ella lo está pescando igual con un hilo igual que el de nosotros. ¿Cuántos lleva? Varios. ¿Ah, sí? Ah, mira, ¿y viste cómo lo lanza la señora? Sí, es la experiencia. Y aquí vamos nosotros intentando pescar de acuerdo a algunos tips que vimos. Y esta señora ese día estaba de mucha suerte, o no sé si es que sabía pescar muchísimo, pero hasta un cangrejo pescó. Creo que de todas las personas que estaban en el lugar, era la que más pesca tenía. Y era una mujer. ¿Qué tal? Y no abre las patitas ni nada. No, está tímido. Y no pica. ¿Se ve? Ellos normalmente pican, ¿no? Cuando son grandes, vete chiquito. Pero sí está vivo, mira, lo abro. Sí, y mira, está moviendo, ajá. Ah, mira. Les cuento que en nuestro primer intento hemos fracasado. Así que vamos a ir a otro lado a intentar pescar, a ver qué tal nos va. Y caminando por la playa conseguimos un chico que estaba vendiendo estos ceviches. Y este cevichito nos lo hemos comprado por tan solo 5 soles. A probar. No pegué nada, pero a falta de pescar un buen pescadito, un cevichito me compré. ¿Qué tal? Para no haber pescado nada. Buenísimo. Azul. Hemos venido a nuestro segundo intento a ver qué tal nos va. ¿Qué tal crees que nos puede ir aquí? ¿Mejor o...? Creo que... Sí, aquí creo que hay más oles, más piedra. Pero puede que sea mejor que sea cangrejo. Que sea cangrejo podamos. Pescar. Vamos a ver qué tal. Muchas piedras y mucho oleaje. En vista que no pudimos pescar, que se nos hizo muy difícil hacerlo de este lado porque hay mucho oleaje, vamos a liberar la compra que hicimos para hacer la pesca. Algunos animalitos están vivos, entonces los vamos a liberar. Chao, sean felices. Bye, sean felices. Fracasamos en el intento de pescar, pero ustedes
se va. Sí, aquel se va feliz, míralo. Corriendo. Sí, mira, se está enterrando. Sí. Oh, sí, mira. Sí, hay unos que están muertos, pero los que están vivos. Mira cómo se están enterrando. No, pero esa ahorita viene el agua. Se los lleva. Sean felices, amigos. Bye. Quiero compartir contigo estos datitos. Número uno, si vienes a Chorrillo y te bañas en la playa, te puedes bañar en estas duchas. Y si vienes en bicicleta, tienes la opción de estacionar tu bici acá. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este video. Espero les haya gustado un poco mi experiencia tratando de pescar, aunque la verdad no pescamos nada. Un besito. No olviden suscribirse a mi canal para que esta comunidad pueda crecer muchísimo más. Y nos vemos en un próximo video. Bye.